Thank Hola a todos, muy buenas tardes, noches en algunas partes de nuestro continente. Bienvenidos a la, al tercer en vivo sobre este, esta, este análisis que hemos estado haciendo sobre las relaciones entre Ucrania, Rusia y la OTAN, y en la OTAN hablando de Europa y de los Estados Unidos. Esta es una continuación. Recuerden que eh, vamos a tener en total seis videos eh, entre esta semana y la siguiente. Así que, por favor, programense. Toda esta información la encuentran en nuestras redes sociales y estamos eh, compartiendo acá en el chat. Eh, la lista de, de reproducción de esta, de esta serie de Rusia y Ucrania, tenemos dos videos, eh, el que estamos haciendo en este momento va a quedar ahí colgado y los siguientes también durante un mes y después estarán eh, en, eh, en nuestras membresías de nuestro canal de YouTube. Así que los invito a que si están interesados en tener más de 60 horas de cursos y conferencias, pues se inscriban a nuestras eh, membresías donde estamos haciendo todas las semanas en vivo. Eh, en vivos de, de historia, eh, dos horas hoy estuvimos en una historia de la, eh, de la revolución industrial. Entonces los invito a que nos acompañen en toda esta iniciativa y saludo a todos los que nos están escribiendo en, eh, en el chat. Eh, Luis, eh, Luis Carlos López, eh, Becky, Marita, María Aurora, eh, Olga Remolina. Eh, Abidel May eh, desde Uruguay, bueno, eh, nos están acompañando desde Argentina, Uruguay, México, en Colombia, en Perú, no sé desde qué otros lugares eh, eh, nos están eh, acompañando, pero bueno, los invito a que participen muchísimo y que comenten todo esto que vamos a estar hablando en, eh, en esta sesión, que es una sesión como las anteriores, corta, no quisiera que fuera demasiado larga, por eso la hemos eh, eh, dividido en diferentes eh, sesiones de unos 30 a 40 minutos, ¿vale? Voy eh, a poner la presentación eh, para eh, arrancar de una vez explicando este tema. En, las, en los dos videos anteriores hemos estado haciendo una explicación histórica de, de dónde viene Rusia, de dónde viene Ucrania eh, y en el último pues intentamos eh, dejar en claro cuál ha sido la, la particularidad de la historia ucraniana un cruce de caminos eh, un lugar estratégico y por qué Ucrania en, en, a grandes rasgos está dividida eh, en dos eh, regiones una eh, históricamente más atada a Occidente y otra eh, históricamente ligada a al mundo ruso entonces acá vamos a entrar ya en la geopolítica como tal eh, espero que les haya servido esa parte histórica y que estén de acuerdo conmigo que es Incomprensible Ucrania si uno no mira su historia: eh, la llegada de los, eh, de los mongoles, la llegada de los eh, eh, polacos, eh, la, el, el Principado de, de Moscú y, y su avance hasta de estas tierras, los cosacos, los eh, tátaros, los turcos, todos estos personajes y estas civilizaciones tienen algo que ver en la historia del país, que es un país riquísimo entonces en términos eh, culturales. Así que, de nuevo, vamos a tener. Dos eh, sesiones de geopolítica rusa, dos sesiones de geopolítica ucraniana. Acá entramos en el eh, de lleno en, en, en lo importante que es este tema para, eh, para el mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, quisiera que iniciáramos nuestra sesión de geopolítica rusa entendiendo las relaciones entre Rusia y la OTAN desde 1991 hasta hoy porque eh, como lo he estado expresando en los últimos dos eh, en vivos hay una incomprensión casi que absoluta desde occidente eh, porque como es de, de suponer nos ha llegado simplemente una parte eh, de o una versión de la historia de lo que ha sido el final de la unión soviética pero nadie nos ha contado la versión eh, rusa y acá lo que quiero es equilibrar un poco la información y que ustedes puedan, puedan Observar lo que estamos viendo hoy en día con, con una cierta distancia. ¿sí? Acá, de nuevo, no se trata de tomar partido, aunque, pues, si ustedes quieren tomar partido, bienvenidos, no hay ningún eh, inconveniente, pero lo que debemos es tratar de entender, más que saber quiénes son los buenos y los malos, que no nos lleva absolutamente nada, es entender qué está sucediendo. Entonces, empecemos por el principio. En 1989, después de una crisis de, de más de dos décadas eh, en la Unión Soviética y en el bloque eh, comunista, el muro de Berlín cae. Es el punto de inicio de una nueva Rusia, de una nueva Europa central y Europa del Este y es el final de la Unión Soviética en, en términos generales y sobre todo de su presencia en el mundo. No sé si recuerdan los que hayan pasado por ese periodo que siempre nos vendieron y nos siguen vendiendo este hecho como la victoria de la libertad, sí, porque la libertad como la democracia son palabras que tienen una connotación ideológica supremamente cargada, ¿no? Cuántas guerras no se han librado en nombre de la libertad. Entonces esta victoria de la libertad, donde todos en teoría fueron unánimes en que la caída del muro de Berlín debía celebrarse y sobre todo el final de la Unión Soviética era algo que hasta los rusos mismos eh, querían, es algo que no corresponde con la realidad de los hechos. Es visto como una victoria de la libertad por los europeos, por los occidentales en, en términos generales, pero para los rusos, si bien la caída del muro de Berlín no es negativa necesariamente y la reunificación de Alemania tampoco es necesariamente negativa, el final de la Unión Soviética es una tragedia nacional. Y eso es una sorpresa probablemente para muchos de ustedes, porque nos dijeron que los rusos estaban cansados del comunismo, estaban cansados de la Unión Soviética y querían derribarla. Eso no es eh, como sucede, eh, o, o no, no es lo que los rusos realmente, o la mayoría de los rusos van a, van a ver. Entonces, <coughs> no quiero hacer acá una historia, eh, digamos... Eh, de, de la caída del eh, muro de Berlín, sino quiero entrar de lleno en la geopolítica, porque todo inicia con este tema de la caída del muro de Berlín. Eh, como lo vimos eh, en, eh, en, en sesiones anteriores, eh, Moscú, como capital de la Unión Soviética, abandona una zona de seguridad que le había permitido protegerse o, o sentirse cómoda con la protección de la capital en eh, la época de la guerra fría. es toda esta zona que llamamos europa central y europa del este eh, y que eh, conocemos también como la cortina de hierro. Eh, esos países eh, que hoy en día hacen parte de la unión europea estoy hablando eh, de checoslovaquia, de polonia, de rumania, de hungría, eh, bulgaria, estos, estos países que les estoy marcando acá. Miren que los mapas que les voy a estar mostrando no son mapas tradicionalmente occidentales, norte, sur, oriente, occidente. Los ponemos de esta manera para entender la perspectiva de los eh, rusos. Entonces, Moscú abandona esta zona de seguridad eh, que había logrado instalando una serie de. Países satélites o vasallos en Europa del Este, que garantizaba que en caso de una nueva invasión, porque tenemos toda esta historia empieza en la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler invade la Unión Soviética por sorpresa en el, en el año 41, eh, y estando muy cerca de, la capital, de la, la capital Moscú y de San Petersburgo, pues el país se va a tambalear y por poco pierde la Segunda Guerra Mundial. La idea era que, Nunca más volvieran a sorprender a los rusos o los soviéticos, y por eso este bloque le daba tiempo a Moscú de contraatacar en caso de una eh, invasión. ¿Okay? Entonces, eh, esto era un territorio, o es un territorio de apro aproximadamente un millón de kilómetros eh, cuadrados, eh, y eh, pues eh, con la disolución de la Unión Soviética, las cosas van a cambiar fuertemente. En este periodo, varias personalidades norteamericanas le van a asegurar a Mikhail Gorbachev, el líder soviético de la época, que el final de la Guerra Fría no significaría que los Estados Unidos siguieran viendo a la Unión Soviética como rivales, que ahora eh, iban a cambiar sus relaciones y aseguraban que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es una alianza militar, que es lo que estamos viendo en azul en el, en el mapa, no se extendería hacia las fronteras rusas. ¿Por qué lo iba a hacer? Si estos eran los nuevos mejores amigos en las relaciones internacionales. Entonces, eh, este espacio se convertía en una especie, para los rusos, de territorio neutro, sí de zona eh, tapón en la que eh, pues todos se sintieran cómodos y seguros, y eso incluía naturalmente a la Unión Soviética y después eh, a Rusia. El problema es que eh, acá va a haber una, digamos, uh, un ejemplo de ingenuidad por parte de Mikhail Gorbachev, porque ninguna de estas promesas se pasó por escrito. Todo eran promesas verbales que van a hacer que los rusos cuando vean el avance de la OTAN se sientan traicionados, pero la OTAN no va a tener ningún papel realmente que la limitara en su avance. Ahí está el origen de uno de los más serios inconvenientes eh, que tenemos en las relaciones de Rusia con Occidente. El final de la Guerra Fría, entonces, es un asunto ambiguo. Desde 1994, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, eh, inicia una expansión de la OTAN, Sí, eh, tres años después de la disolución de la Unión Soviética y en el momento en el que Rusia se encontraba en una de las peores crisis de su historia. Ahí inicia el avance de la OTAN, eh, con una reunión de la organización eh, en eh, enero de 1994, donde la idea era crear una alianza por la paz, otra de esas palabras que se usa abusivamente eh, y que también está... Eh, cargada de connotaciones ideológicas, eh, y la idea era crear una alianza para cualquier tipo de cooperación, ya no solamente militar, eh, y ese va a ser el propósito, o, de puertas para afuera va a ser el propósito, entre 1994 y 1996. En total, en ese periodo, 36 países firman un acuerdo con la OTAN, incluida Rusia. Era un acuerdo de buenas relaciones, de paz. Un nuevo orden había surgido. Este era finalmente eh, la, la manera de enterrar la Guerra Fría. Sin embargo, la OTAN no se va a contentar con estos hechos. La OTAN continuará su dinamismo porque, no nos digamos mentiras, al final de la historia, la OTAN era la vencedora de la Guerra Fría. Eh, finalmente era la, la única organización militar mundial que había sobrevivido a 1989. En 1991, el Pacto de Varsovia, que era una alianza militar rival de la OTAN, esto que estamos viendo en este mapa, se disuelve. Y esto implica que todos estos países que les acabo de mencionar eran libres de escoger qué iba a pasar en, en el futuro. Pero esto, al mismo tiempo, va a lanzar una serie de preguntas fundamentales, ¿sí? Y es, ¿cuál sería la razón de ser de la OTAN? en el futuro y cuál sería su relación con Rusia. ¿Se limitaría simplemente a estas buenas intenciones de paz eh, o tendría la tentación de asegurar que nunca más Rusia tuviera la tentación de empoderarse y de recuperar el terreno perdido? Los Estados Unidos, desde ese entonces, desde la época de Clinton, no han variado su posición. Y esto se anunciaba eh, abiertamente, por ejemplo, en, eh, en la época en la que empieza a llegar, eh, eh, digamos, a la, a, la, a, la, a la política norteamericana, a una serie de, de personas que llamamos los neoconservadores, con una visión del mundo unilateral. Es decir, los Estados Unidos son los ganadores de la Guerra Fría, los Estados Unidos tienen la responsabilidad de imponer lo que creen que es un nuevo orden mundial. Y entre esas personas estaba uno de los eh, diplomáticos eh, y... Pensadores políticos más importantes de la época, eh, Zbigniew Brzezinski, ¿sí? eh, una persona de origen eh, polaco, que va a promover la idea del rollback, como se decía en esa época. El rollback, se los muestro en este mapa, es sacar básicamente a Rusia de Europa, de los Balcanes y de Asia Central para asegurarse que nunca más Rusia vuelva a ser eh, poderosa. No, era una, no eran intenciones muy amigables en una época donde el presidente de la Federación Rusa era Boris Yeltsin, un amigo de los Estados Unidos, un compañero de estos Estados Unidos en, en, en un proceso de pacificación del, del mundo. En ese sentido, desde la época de eh, Bill Clinton, queda claro que para la OTAN, Rusia no debía ingresar nunca a esta alianza. Porque el mayor temor es que al entrar Rusia a la OTAN, que hubiera convertido a la OTAN realmente en un gendarme del mundo, pues Rusia podía interferir entre europeos y norteamericanos eh, y crear desacuerdos entre estas dos, eh, estos dos bloques eh, occidentales, cosa que realmente los rusos eh, van a intentar hacer, pero entre Estados Unidos y Europa, pues los desacuerdos eh, empezarán a surgir eh, con, con el tiempo. Esto se concretiza como un acto fundador de esa nueva OTAN, que ya no solamente tendrá una visión de paz, sino que va a empezar a modificar eh, su, su visión del mundo. Y eso va a crear unas nuevas relaciones entre Rusia y la OTAN desde 1997, cuando en principio se crea un consejo conjunto permanente para que rusos y OTAN todo el tiempo estén en comunicación. ¿Sí? Eran buenas intenciones. Para Moscú, la reunión de la OTAN en Madrid el 8 de julio de 1997 eh, tiene un sabor agridulce. Si sí, hay uno, digamos, una idea de un, unas relaciones constantes y, eh, y buenas, pero al mismo tiempo, en esa reunión donde se propone un consejo conjunto permanente, la OTAN, paralelamente a las discusiones que tiene con Rusia, invita a varios países a entrar a la organización. ¿Sí? Invita a Polonia, Hungría y a la República Checa a ser parte de esta alianza militar. Y esto se va a hacer en contra de la opinión rusa, que veía como algo extraño que esta OTAN se expandiera al mismo tiempo que quería unas muy buenas relaciones con Rusia. E inmediatamente ese Consejo Conjunto se va a dañar. No va a funcionar. Este desacuerdo es el origen de muchas fricciones eh, y sobre todo las cosas van a empezar a cambiar fuertemente cuando la OTAN no solamente proponga que estos países entren a la organización, sino que la OTAN va a intervenir en, la famosa, en las famosas guerras de Yugoslavia. Recuerdan, finales de los años 90, eh, la OTAN va a intervenir en Bosnia en 1995 contra un aliado tradicional de Rusia, Serbia. Serbia. Ha sido uno de los países más cercanos a Rusia como cultura y como historia de dos estados, porque la independencia de Serbia se debe en gran parte a Rusia. Rusia entró a la Primera Guerra Mundial para defender a Serbia de Austria eh, y por eso pues, la cuota de sangre que al, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX va a poner Rusia para defender la soberanía eh, serbia va a ser muy importante. Entonces, entiendan esto desde la perspectiva rusa. Tenemos en teoría una amistad con la OTAN, ya no somos enemigos, pero la OTAN se expande, no nos gusta, pero la OTAN nos pide un consejo común. Y en ese contexto, la OTAN decide bombardear al más cercano aliado de Rusia. Eh, en 1999 se produce un bombardeo eh, durísimo de la ciudad de Belgrado, capital de eh, Serbia. Esto es el 24 de marzo. Eh, y la OTAN va a intervenir en Kosovo, que para ese entonces era, seguía siendo una provincia de Serbia. Todo esto, <coughs> entiéndanme bien, sin la autorización de la ONU. ¿sí? Sino la OTAN, funcionando como una especie de gendarmería del planeta, eh, va a intervenir llevando a una crisis importante, sobre todo tras el bombardeo de Belgrado, porque estos bombardeos van a ser repetitivos durante varias semanas. Esto no sucedía desde 1945 y los rusos empiezan a revivir la pesadilla de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando cosas similares empezaron a suceder en los años 30 y muy poco después el país ya estaba siendo invadido por un ejército occidental. Claro, desde la posición occidental siempre imaginamos que todo ejército occidental es bueno por naturaleza desde la perspectiva rusa. Eso no es así. Por eso en la primera sesión hablamos de la historia rusa y cómo han visto una serie de invasiones llegar a su país a lo largo de la historia, sobre todo desde Occidente. Esta intervención permite la secesión de Kosovo. Y esto es un punto de no retorno. Un punto de no retorno porque eh, Moscú va a denunciar el uso de la fuerza militar para modificar una frontera oficial, es decir, violando el derecho internacional. ¿Y por qué es un punto de no retorno? Porque esto es la caja de Pandora. Una vez la OTAN hace esto, cualquier otro país se va a permitir el uso de la fuerza para modificar las fronteras de un vecino. ¿Sí? Es decir, estamos volviendo a la ley de la selva, básicamente. La tensión, entonces, eh, aumenta eh, cuando... La OTAN se reúne en Washington en abril de 1999 y confirma, mientras está bombardeando Belgrado, confirma la entrada de Polonia, Hungría y la República Checa a la OTAN. Esto nunca nos lo contaron en occidente, pero para Rusia las cosas empiezan a ponerse realmente preocupantes. Las relaciones entre la OTAN y Rusia mejoran un poco después de esto, por un azar del destino realmente eh, se vuelve a crear un, un, digamos, un, un consejo común entre la OTAN y Rusia debido a los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. La razón de esto es que tanto en Rusia como en los Estados Unidos había una amenaza terrorista del islamismo radical. ¿sí? Rusia, eh, sobre todo en el Cáucaso, en Chechenia, en Dagestán, tenía estos grupos radicalizados y los Estados Unidos estaban viviendo diferentes atentados. De grupos muy parecidos o con ideologías muy parecidas. Entonces había un enemigo común, sea el islamismo radical, se hacen las paces y pareciera como si ese, eh, es, esas situaciones amargas de los años 90 estuvieran en fase de ser superadas. Por eso Rusia va a permitirle a la OTAN invadir Afganistán, ¿sí? Pero lo curioso es que Afganistán estaba, estaba muy lejos de las zonas de acción de la OTAN. La OTAN tenía bases en Turquía, sí, tenía bases eh, en Europa, pero no tenía bases que le permitieran invadir eh, Afganistán. ¿Qué va a hacer Rusia? Y esto ya es la época de Vladimir Putin. Le va a permitir a, a la OTAN entrar en una zona que tradicionalmente había sido parte del Imperio Ruso y de la Unión Soviética eh, y desde eh, Uzbekistán, desde Kirguistán, usar bases militares para, eh, digamos, llevar a cabo esta invasión. Entonces, eran actos de, digamos, de amistad. Yo sé que estamos hablando de la guerra, de invasiones, pero eran actos de amistad entre la OTAN y el ejército ruso. Sin embargo, esa reconciliación va a durar muy poco. Cuando la OTAN vuelve a reunirse, esta vez en noviembre del 2002, en la ciudad de Praga, que es simbólico el tema, Praga, o sea, no, no estamos acá ni en Madrid ni en Washington, estamos en Praga, muy cerca de lo que son las fronteras eh, rusas. Y en esa reunión decide invitar a siete nuevos países a unirse a esta alianza militar. Y Rusia vuelve a sentir más presión por parte de Occidente. ¿Mm? Esta expansión incluía a tres ex repúblicas soviéticas, Lituania, Letonia y Estonia. Y sobre todo, esto va a ser la primera alarma realmente que sienten los rusos, porque esto ubicaba, si entraran estos países a la OTAN, esto ubicaba a la antigua capital de los zares, a San Petersburgo, ojo, a 150 kilómetros de la frontera con la OTAN. Para que me entiendan la delicada situación, es como si eh, el ejército ruso tuviera bases a 150 kilómetros de Washington o de Nueva York. Estoy seguro que los norteamericanos no se sentirían eh, muy cómodos con esta situación. Entonces, eso tampoco nos lo contaron, porque para nosotros estos son zonas periféricas, pero para Rusia es el corazón del país y el corazón histórico de lo que ha sido eh, este estado. Entonces, para los occidentales, los países bálticos son una pieza en un tablero de ajedrez, eh, pero pues eh, hay que eh, entender que eh, para los rusos, no solamente esto fue parte del imperio, sino que San Petersburgo en la Segunda Guerra Mundial justamente fue rodeada y atacada por ejércitos que pasaron por este lugar. ¿sí? Y la ciudad de San Petersburgo, que se llamaba Leningrado en ese momento, tuvo que sobrevivir 900 días a un asedio por parte del ejército eh, alemán y finés. ¿Sí? Más de un millón de personas mueren de inanición. Para que entiendan que esto es algo que uno no olvida. Cuando un país vive un millón, un millón de personas que mueren de inanición en una sola ciudad, eso no se olvida. Y piensen que la Unión Soviética va a poner una cuota de sangre en la Segunda Guerra Mundial de 27 millones de muertos. 27 millones de muertos es más que todos los occidentales y Alemania juntos. Otros intentos norteamericanos eh, empeoran la situación. Sí. Eh, Rusia junto a Francia y Alemania se oponían a la invasión de Irak en el 2003. Eh, no sé si recuerdan esos famosos discursos eh, del eh, jefe de la diplomacia francesa Dominique de Villepin, que, ha, que hace un discurso en la ONU, eh, famosísimo. Los invito a que lo lean, está en español, donde le dice a los norteamericanos: ojo, nosotros somos un viejo país, Francia, y ya pasamos por esta situación. Y créanme, invadir un país así no tiene retorno. Y las consecuencias las seguimos viviendo hoy en día en, este, en esta región llamada el Medio Oriente. Entonces, Francia, Alemania, que eran parte de la OTAN, se oponían a la invasión de Irak y Rusia también. ¿Sí? Esto va a ser, como lo sabemos todos, una violación del derecho internacional, eh, justificada en el, en, por el presidente de la época de eh, los Estados Unidos, Bush. Eh, porque se decía que había armas de destrucción masiva y sobre todo ar armas químicas, que, como sabemos, sabremos después, eh, nunca existieron eh, realmente. ¿Okay? Pero nada de esto va a detener el avance de la OTAN y recuerden que estamos es, tratando de entender una especie de paranoia que empieza a surgir desde Moscú. Nada de esto detiene a la OTAN y finalmente estos países entran a la OTAN en el 2004 y este es el punto de no retorno de las relaciones entre la OTAN. Y Rusia. De ahí en adelante, el lenguaje ruso va a cambiar fuertemente. Y por eso hablábamos también en la, sesión, en la primera sesión de que esto coincide con un aumento del precio de los hidrocarburos que le va a dar un nuevo presupuesto militar a Rusia, que es un país petrolero y gasiero, Sí. En el 2007, los Estados Unidos anuncia la instalación en Europa Central, es decir, en estos países que les estoy mostrando acá. Eh, de un sistema antimisiles, para que me entiendan en esta parte, un sistema antimisiles con la excusa, que es difícil de creer realmente, de contrarrestar la amenaza de Irán, ¿sí? de los misiles iraníes que no sé por qué, por alguna razón, tendrían que dar este giro y entrar justamente por este lugar donde está el escudo antimisil. Obviamente para Rusia esto no es algo... Dirigido en contra de Irán, sino eh, era una manera, lo siente Rusia como país, de agredir de nuevo a la, eh, la, la capacidad de disuasión eh, de un país como Rusia. Entonces, esto va a ser una manzana de discordia, eh, sobre todo en la época de Barack Obama, eh, y sin embargo, esto va a seguir adelante. En el 2007, las cosas empiezan a calentar más y más. ¿sí? Eh, Piensen que el, lo que estamos viendo hoy en día tiene una historia, ¿sí? Y el punto, digamos, uh, inflexible, el, el, el punto que anuncia los sucesos posteriores es un discurso en una reunión de seguridad que se va a hacer en Múnich, donde Vladimir Putin va a dejar a todos atónitos, sí, eh, porque nadie se esperaba que Rusia por primera vez hablara de esta manera a los aliados occidentales eh, y empieza a criticar el Unilateralismo norteamericano, con una amenaza verbal que en ese momento nadie se tomó en serio y que eh, delante de eh, Angela Merkel, que tenemos acá, de Víctor eh, Yushchenko, que es el presidente de Ucrania en ese momento, eh, de John McCain, ¿recuerdan? El senador McCain que tenemos acá, y eh, bueno, del secretario de defensa norteamericano y acá. No sé si reconocen a nuestra amiga Hillary Clinton, es decir, los pesos pesados de Occidente, les dice que Rusia no permitirá más avances de la OTAN, y mucho menos si esto se hace de manera unilateral, sin acuerdos con Rusia, que es el tema que seguimos discutiendo hasta el día de hoy entre Ucrania, la OTAN y Rusia. Bueno, finalmente, en junio del 2008, durante una nueva reunión de la OTAN, se discute de la adhesión de Ucrania y Georgia, sí, y por eso hablamos de la historia de Ucrania eh, la, la, en la sesión anterior y vimos lo importante que es esto para la historia de Rusia. Eh, y acá vamos a, a, digamos, a tener un, un primer conflicto eh, armado que ya lo vamos eh, a ver. Ahora, eh, eso entonces, como les dije, al año siguiente desencadena una primera guerra el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, va a mover tropas en la frontera para invadir una, una región secesionista que estaba bajo protección del ejército ruso, va a, eh, a entrar con tanques, eh, se va a encontrar con el ejército ruso y el ejército ruso va a responder con toda su fuerza y toda su modernización militar. Eh, y en cuestión de una semana, Georgia es derrotada y de facto pierde dos regiones que eran autónomas en ese momento, que es eh, eh, Abjasia eh, y, eh, bueno, y otras, eh, otras regiones eh, un poco más, eh, y Osetia del Sur, eh, que es muy cerca de la capital de, de Georgia. Entonces, es la primera vez que tenemos una reacción militar rusa, pero ya se había anunciado esto en los, eh, en los años anteriores. Ahora veamos un poco la relación que tiene Rusia con la Unión eh, Europea. En la década de los 90, la Unión Europea y Rusia mm, entran en unas relaciones diplomáticas repentinamente. ¿sí? Eh, la, la Unión Soviética se desvanece, eh, Rusia tiene ahora un nuevo vecino, la Unión Europea no sabe qué hacer con eh, Rusia y por eso de la noche a la mañana tienen que empezar a crear, a construir una relación. Pero ninguno de los dos. Realmente se va a tomar en serio este tema. Ya sí, vemos eh, el, en azul la Unión Europea y en, en rosa eh, lo que es eh, la Unión Soviética y después eh, y después Rusia. En 1995 <coughs> Finlandia entra a ser parte eh, de la Unión Europea y empieza a surgir entonces un tema que era de interés de todos, una estrategia común para Rusia desde la Unión Europea. Lo que buscaba era tener con Rusia una relación ante todo política, eh, buscando consolidar la democracia eh, rusa y su eh, interacción eh, socioeconómica. Pero, al mismo tiempo, empezamos eh, a ver que la Unión Europea empieza también a expandirse hacia Europa eh, Central y Europa del Este. En los años 90 esto no fue visto como algo preocupante, contrariamente a la OTAN. Pero con el tiempo, sobre todo desde eh, el 2004, los rusos empiezan a hacer un análisis eh, que no los convence del todo. Y es, cada vez que la OTAN se expande, la Unión Europea viene detrás. Y empiezan a, a, digamos, a juntar dos cosas que no necesariamente se juntan, y es que la OTAN y la Unión Europea iban de la mano con ese proyecto del rollback, de sacar a Rusia de Europa. Y la imagen de la Unión Europea empieza a degradarse muy fuertemente en, eh, en Rusia y empieza a ser asociada como la parte civil de la OTAN. Por eso a veces es tan fácil, tan difícil para Europa hablar con Rusia porque no se entiende la manera como los rusos están viendo eh, esto. ¿Okay? Más preocupante aún es que en el, mo en el momento en el que Rusia está en guerra con, eh, con Georgia, la Unión Europea habla de un avance hacia Ucrania y Georgia, ¿sí? y esto empieza a prender las alarmas eh, de Rusia. Eh, y hay que decir una cosa, la Unión Europea va a empezar a marchar a velocidades diferentes, con un bloque tradicional que podremos, podríamos llamar eh, eh, Alemania, el Benelux. Eh, eh, Inglaterra, la, la Península Ibérica, Francia y eh, Italia, que son, digamos, los más antiguos, y un nuevo bloque que hizo parte de la Cortina de Hierro, para el cual Rusia es el demonio absoluto, sobre todo para ciertos países como los países del Báltico, Polonia y Suecia. Y estos países van a formar un bloque antirruso que empieza a envenenar también las relaciones. ¿Sí? Entonces, dentro de la Unión Europea va a haber distintas maneras de referirse a Rusia, pero lo único claro es que este bloque va a sistemáticamente a sacar a Rusia de cualquier tipo de discusión eh, y esto empezará a generar un sinsabor que también va a llevar eh, a que Rusia vea a toda la Unión Europea como si fuera este bloque el que estuviera hablando en nombre de todos. Y la Unión Europea entonces va a cambiar su visión del mundo y su, su razón de ser. La Unión Europea es una Unión creada con el fin de garantizar una paz europea finalmente después de tantas, tan, tantos siglos de guerra finalmente. Pero con la entrada de estos países, esa Unión Europea liderada en este caso por, estos, por este bloque que les digo, eh, empezará a comportarse de una manera tradicional y ya no mirará al futuro hacia la paz sino empezará a mirar al pasado y a regirse por temas del pasado. Okay. El análisis del Kremlin para ir cerrando esta este live eh, es que la Unión Europea entonces está viviendo una crisis y eso no es algo no es solamente algo que vea Rusia sino que es algo que se siente dentro de la Unión Europea también para los franceses eh, para los alemanes a veces Lidiar con estos nuevos países no es fácil. Son historias diferentes, son pasados diferentes, son economías y sociedades y culturas muy diferentes. Entonces, para, la, para el Kremlin, la Unión Europea es una especie de poder económico declinante que necesita crear cohesión, pero que no encuentra cómo. De ahí la necesidad de inventarse un enemigo perfecto: el vecino ruso. Sí. Para Rusia, Rusia es la excusa para crear cohesión dentro de la Unión Europea, que no necesariamente es cierto, pero es la lectura que se hace desde Moscú, ¿sí? Y para Rusia hay algo muy claro, el pequeño ejército ruso no es una amenaza para la OTAN, ni mucho menos, ¿sí? Pero se usa el hecho de que es pequeño, pero no tan pequeño, para sacar la bandera de la amenaza y obligar a los europeos a unirse entre sí. Y el problema es que para Rusia esto es un tema ideológico de Europa que viene de antaño, porque los rusos a lo largo de la historia sí han descubierto que la visión que se tiene de ellos no es neutra. Es la visión de un vecino de Occidente cercano, pero bárbaro a la vez. Y eh, no podemos decirnos mentiras. En la literatura, en la cultura occidental, en el cine occidental al ruso se le ha caracterizado como un personaje peligroso hasta el día de hoy. Y si no nos deshacemos de esta imagen, pues los medios de comunicación seguirán dividiendo el mundo entre buenos y malos. Siempre el mismo malo, siempre los mismos buenos. Y por eso quiero terminar con un dato histórico y con unas imágenes que corroboran la manera como nos han fabricado una imagen del ruso como bárbaro peligrosa, o del árabe también como un bárbaro eh, fundamentalista, o del chino como un bárbaro calculador. ¿Sí? porque eso nos ayuda a comportarnos a nosotros como occidentales. Les voy a leer una frase de Napoleón en el momento en el que se apresta a invadir a Rusia en 1812 sin ser agredido, ¿sí? Que es la causa de la caída de Napoleón, de hecho. Dice así: He venido a terminar de una vez por todas con el coloso de los bárbaros del norte. La espada ya ha sido desenvainada. Hay que espantarlos hacia sus cavernas de hielo. Para que no vuelvan a inmiscuirse en los asuntos de la Europa civilizada. Esto podríamos ponerlo en palabras de Brzezinski y podríamos llamarlo el rollback. Para los dirigentes rusos, la hostilidad eh, de este asunto es entonces estructural y eh, es esencial para mantener a la Unión Europea eh, funcionando. Por eso les voy a volver a poner la presentación un segundo y les voy a mostrar cinco imágenes que, a mi manera de ver, corroboran esto que les estoy eh, diciendo. Son caricaturas de diferentes épocas, caricaturizaciones del, del ruso. Esto es, por ejemplo, eh, el ruso en 1812, en la época de Napoleón Bonaparte, siempre visto como una especie de jinete de la estepa, bárbaro, eh, con la barba, con esta mirada eh, asesina, siempre el cliché del ruso bebedor y ebrio. Sí, y acá corroboramos esto eh, con, eh, con los, eh, las caricaturas de, Rus de Rusia y de los rusos en 1812. Miren esta otra, los cosacos y las francesas se llama, y son cosacos violando a las inocentes occidentales eh, de Europa, y lo vemos acá, ¿no? la, la crueldad eh, de, de, de dejar a los eh, hijos de Occidente sin eh, sus madres. Miren otro cliché que ahorita les voy a mostrar que esto no es solamente del siglo XIX, y es el ruso gigante el ruso gigante de mirada fría eh, que aplasta a los occidentales y miren que esto llega hasta el día de hoy quién no ha visto esta famosa película de Rocky donde el soviético o el ruso aparece como un rubio gigante y cruel frío de corazón y terriblemente peligroso para el buen occidental que siempre tiene buenas intenciones y que es la encarnación del bien Sí entonces esto es algo que nos han vendido hasta el día de hoy, que nos hace que no entendamos eh, lo que está sucediendo en las relaciones internacionales. Les muestro la última imagen, que es los Estados Unidos observando eh, las relaciones de Europa, donde siempre tenemos unos eh, orgullosos pero pequeños europeos eh, que se deben enfrentar al oso ruso. El oso ruso es peludo, es grande, es salvaje, es agresivo eh, y eh, sobre todo es eh, amenazante. Con eso vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Espero haber sido un poco polémico porque es algo que no es conocido de hecho, pero eh, que también les permita a ustedes eh, eh, equilibrar la información. En el siguiente live vamos a estar viendo la continuación de esta parte de geopolítica rusa antes de pasar al lado eh, ucraniano y entender también que a pesar de lo que les acabo de decir, los rusos tampoco son la encarnación del bien. Si no son la encarnación del, van, del mal, tampoco son la encarnación del bien. Y hay una cantidad de intereses que todavía nos quedan por entender. Así que si les gustó este en vivo, eh, los invito a que le den un like eh, al video, que lo compartan con sus conocidos. Eh, va, digamos, esto, esto va a quedar en la lista eh, de reproducción en, eh, en YouTube. Y los que estén interesados en ir mucho más allá, los invito a que se suscriban a las membresías. Eh, acá en YouTube, las encuentran acá abajo eh, también, y en esas membresías van a tener acceso a cursos en vivo y en eh, y, y pregrabados eh, sobre la historia de este país y la historia de Europa. Muchas gracias a todos eh, por sus comentarios, eh, por sus, eh, digamos, por, por controvertir también, porque es, es importante que esto eh, suceda, finalmente estos son espacios de información donde no hay verdades absolutas y yo no pretendo tener tampoco la verdad absoluta, simplemente quiero sembrar las buenas preguntas para que sean ustedes los que se informen por, por su cuenta cada vez mejor. Gracias, nos vemos muy pronto, una feliz tarde, chao, chao.